Si le pego a ese bot un lanzazo en el primer tiro, vos me tenés que dejar un like. Va. 3, 2, 1. Este es el capítulo 77.000, ¿no? Algo así. Dejar bullet. Sí, amigo, dejar bullet. Y tengo ganas de hacer algo re loco. Quiero hacer un auto que funcione acá adentro y manejarlo sobre un bot. ¿Qué pensás vos de esto? Suscríbete al canal si no lo estás. Dale a la campana de notificaciones, ¿eh? Deja comentario. Y a disfrutar del video. No como él, ¿no? Que no disfrutó. Estos días estuve pensando en la idea de hacer un auto en realidad virtual, y ese auto tiene que tener ciertas particularidades, o sea, las ruedas se tienen que poder mover. Entonces se me ocurrió algo, pero como es muy largo el proceso de crearlo, les voy a ir mostrando de aparte, no voy a ir mostrando el momento donde encajo algo para que ustedes puedan ver, porque si posta muestro todo el proceso, son 20 minutos de video, no tengo idea cuánto me va a llevar hacer un auto en realidad virtual en Hard Bullet, pero lo voy a hacer. Y los bots van a sufrir ese auto. Lo voy a hacer con tacos de billar en la parte de las ruedas. Así que vamos a empezar por esta parte que es, digamos, la más simple de todas. El medio. En el medio tiene que estar. Listo. Acá tenemos una rueda. Y ya que estamos, que está sostenido ahí. Listo, tengo el tren delantero ya creado, boludo. Genio. Esto rueda, boludo. O sea, esto rueda. A ver. Sí, esto rueda. Listo, ahora tengo que crear dos ruedas más. Hay posibilidades de que en el proceso de crear este auto se buguee por completo el servidor, como a veces pasa, y termine debajo del piso o algo por el estilo. No voy a hacer el auto 20 veces. Si no sale ahora, sepan que se rompió todo, la puta madre. Esta es una de las mejores cosas que metieron en este juego. No lo puedo creer, tipo, el hecho de poder soldar cositas así es increíble. Les re agradezco esto. Gracias. Gracias, Gexagon. Thank you, Gexagon, for this. Thank you for this, Gexagon. Thank you. Ok, acá tengo la segunda parte del auto, ¿no? Y vamos a ponerla. Espera, aguanta. Esto es lo más difícil, ¿no? Porque esto no es fácil de manipular. O sea, literal, mira, a ver. ¿Ves? Son cosas que se buguean. Vamos a ponerla acá, ¿no? Vamos a ponerla acá. Ahí, ahí. Quédate quieta. Quédate, por favor, quédate quieta. ¿Qué puedo hacer con esto? Esto podría llegar a andar, ¿no? Como, a ver, necesito tres de estas, ¿no? Es así, a ver. Déjame ver. No digo que esto vaya a ser porque ahora lo cerré, pero este es el modelo, ¿no? Por el cual sostendría la rueda dentro del palo. Vamos a probar. Esto ahí. Y esto ahí. Tiene que quedar suelta la cosa de adentro, pero con poco espacio para moverse. A ver, ahí. Yo creo que ahí es la posta. Ahora solo tengo que crear más de estos. Todo esto va a tener sentido ahora, ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver. Sí, ya se estás esperando que se muera un bot, así que voy a matar a alguno para que no te aburras con la creación del auto, obvio. ¿Te gustó? ¿Eh? Al bot no. Ya casi, ¿eh? ya casi tenemos la primera parte, boludo. Ya casi tenemos la primera parte, ¿eh? Muy atentos. Ok. ¡Ah, qué susto, boludo! Me re dio un susto ese chabón, boludo. Flashé que no había bots acá. Bueno, ahora necesito dos lanzas de estas, ¿no? Fácil, esta es la parte fácil. Esta parte, espero que no se rompa todo, boludo. Nada más que eso, digo. ¿Quieres ir para allá? Bueno, andate para allá. ¿Tenés ganas de ir para allá? Dale. Agarrás esto. Lo soldamos a esto. Listo. Mirá, mirá eso, ¿eh? Mirá eso porque va a ser increíble cuando funcione, ¿eh? Vamos por la segunda parte. No, saca la mano de ahí. Ahí está. Uf, pensé que se me había trabado la mano, boludo. Malísimo. Dale, hijo de puta, vos tenés que estar allá. Claro, le voy a tener que poner, aparte le voy a tener que poner un marco a esto, boludo, porque me va a romper los huevos infinito, ¿entendés? Ay, Dios mío. Ay, Dios, no. No, se salió también, boludo. No, la concha de tu madre. A ver, tuve que hacer una estructura externa, porque si no eso se rompe todo y se va a la re mierda. O sea, no es tan fácil como yo pensaba que iba a pasar. A ver si puedo ponerlo. Esto va a ser un desafío importante. Porque de hecho creo que esto es más alto que el coso de abajo. Así que va a ser un problema, ¿no? Sí, sí. Qué puta que me parió. No me sirve porque es más ancho esto. Es más ancho. Ok. Ok, estoy bugueado arriba del coso. No me puedo ni mover. Voy a tener que reiniciar el mapa.
Sí, se colgó y no pude terminar el auto, pero tengo una sorpresa. Esto, la máquina de destrucción masiva más grande que hice después de darme cuenta que el auto era imposible. Literal, se salían las partes que rodeaban el palo, se salían y no había manera. Traté de hacerlo 3 veces, chicos, no se pudo, una lástima, pero creé esta máquina de destrucción masiva. Fíjense los detalles que le puse, ¿eh? Miren la cabeza de gigante ahí, que esto va a tener fuego acá, ¿eh? Miren esto. De proporción, la propulsión que tiene ahí tiene para girar. Creo que puedo incluso una para apretar y otras para girar. Si quisiera, podría ser que se pueda manejar. Tengo que probar. Ahora solo tengo que poner algunos bots en un lugar estratégico y mandar esto con toda velocidad para que llegue. ¿Sabes qué? Hasta podría hacerle todo un camino fijo para que no se pueda salir. A ver, todavía no estoy seguro si esto no va a salir volando. Por las dudas, le puse turbinas para abajo, ¿ok? Así que vamos a probar primero. ¿Qué pasa con las? Si yo agarro y agrupo todas las de atrás y no uso las de los costados. Vamos a hacer la primera prueba antes de destruir un grupo de bots con violencia, obviamente, ¿no? Vamos a dar ignición a esto. A ver qué pasa. Sí, lo mueve. Pará. Al toque se va para. Oh, es lo que yo pensaba que iba a pasar. Entonces, ¿sabes qué? Voy a tener que hacer sí o sí. Group con este. Y ahora. Igual necesita más. A ver, el efecto ese. Antes de la prueba final. Espero que no se caiga todo de nuevo. Y pase lo peor, boludo. Estoy tratando de tener infinito cuidado. A ver ahí. Vamos a probar ahí. Vamos a agrupar los que faltan, a ver. Miren si sale esto. Miren si funciona y tengo el auto de destrucción masiva dentro de Hardbullet, loco, ¿eh? Mirá si funciona. A ver. Oh, ahí va. Uy, boludo. Me da súper miedo, boludo. Es increíble. Vení, auto. Ponete ahí. Acá. Y acá. ¿No? Y ver qué pasa, ¿no? A ver si se la agarra con alguno o no se la agarra con nadie. ¿Ustedes qué dicen? ¿No? Para, algo tiene que pasar. Vamos a poner un par más, por la duda. Vamos a poner uno acá y otro acá. Algo tiene que pasar, boludo. Algo tiene que pasar, Vamos. ¿Sabes qué? Si le pusiera más de atrás, no sé. Ignición, vamos a probar. Miren esto. Miren cómo se ve de adelante cuando prendo todo. Miren. Es terrorífico, boludo. Ahí va. Saco la cámara lenta porque si no. Uy, boludo. Zafó, boludo, ese, te digo. Zafó. No puedo evitar notar que tiene una especie de viaje hacia allá, así que vamos a activarla dándole espacio hacia allá. No. Voy a corregir poniéndole un par más de cosos de estos de este lado para que no gire más. A ver ahora. ¿Y vos qué haces ahí, cagón? Andá a ponerte con tus compañeros, guacho. Agrupar. ¿Cuáles son los que puse nuevos? Ah, estos dos. Va, ahora sí. Ahora yo creo que va, Mirá, ahí gira mucho menos. Boludo. Lo llevó. ¿Lo mató? Muerte confirmada, viejo. Muerte confirmada. El primero. This is just. Uy, boludo. Esto se re rompió, boludo. Se está rompiendo todo el juego. Se va a romper el juego. ¡No! Se rompe el juego. 3, 2, 1, se rompió. Se cayó la cabeza, boludo. Tuve que borrar todo, boludo. Pero este chabón igual la comió al final, boludo. La comió mal, mirá. Pobre, boludo, mirá. A ver. Funcionar, funcionó. Ya nos volveremos a ver en el próximo episodio. Te volveré a crear mucho más simple y más efectivo. Gigante. Vení, campeón. Vení, amiguito. Vení. Tengo una sorpresa para ti. Ahí está. ¿Sabes qué? Me parece que este era mortal, no era inmortal. Así que se murió. Perdón. Ahora sí, amiguito. Ahora sí, sos inmortal. Así que no hay nada que temer al gancho, ¿eh? No hay nada que temer. Ahí está. Sí. Ay, perdón, guacho. Vos sabés cómo es esto. Tengo que hacer el video, ¿viste? No, espera. Pero por ahí puedo hacer esto.
que es como hacer un poco de trampa, ¿no? Pero a la vez, no. A ver, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Lo que podría hacer es esto, mirá. Y ahora queda atrapado, mirá. Ahí va. ¡Ay, boludo! No, pero no está haciendo lo que yo quiero esta mierda, boludo. Listo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Lo estoy logrando, boludo. Lo estoy logrando. Lo estoy logrando. Tener al gigante en el aire, boludo. Esta arma, vos no la necesitás para nada, amigo. Listo. Mirá. Está re atrapado. A ver. No se le pegó. Funcionó. Funcionó. Está un poco tenso, boludo. Está como loca esa pata, boludo. Vamos a hacer algo por él. A ver. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Oh, boludo, quedaron todas las partes. No, amigo, no. No, ¿qué te pasó, boludo? Easy. ¿Qué te pasó, amigo? Mirá. Mirá esos polígonos, boludo. No, quedó peor que... Boludo. Es un polígono el hijo de puta, mirá, es un polígono. A ver, ahora. Ah, bueno, boludo. La pata quedó acá como... Pega al pedo, boludo, mirá. Esperá, para arriba. Patita de abajo. Ahora sí. Un poco más arriba, ahí, ahí está. Ultra destrucción, boludo, dejá de gritar, la concha de tu hermana. Chabón, aguantá, dejá de gritar. Dejá de gritar, te estoy diciendo que dejes de gritar. Dejá de gritar, amigo. Dejá de gritar, eh. Ahí va. Ni papu. Se me vino re encima, boludo. Ahí va, boludo. Uf. Impresionante, boludo. Esto está muy divertido. Ay, Dios mío. No quedó nada, boludo. El hijo de puta ese, boludo. ¿Qué es eso, boludo? Tiene sentido. Lo que no tiene sentido también es que no estés suscrito a mi canal, no dejes like y ni comentes, boludo. Así que hacé todo eso, comentá, quedate en mi canal, que siempre tengo contenido nuevo. Y quiero decirles algo para los que se quedaron a esta parte, hasta la última parte, que son los seguramente los más fieles de todos, es que desde ahora los shorts que salen en el canal de YouTube no están en los videos. O sea que todo el contenido de shorts nuevo es original. Si van a verlo, van a encontrar una escena que no está en el video, ¿ok? Así que disfrútenlos, nos vemos.